Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo sacar la derivada parcial de una función respecto a dos diferentes variables. En este caso, el ejercicio dice, calcule la parcial de la función respecto de x y la parcial de la función respecto de y si f de x, y es igual a 2x cúbica y cuadrada más 3xy más 4x menos 5y más 8. Este tipo de ejercicios se hacen muy similar a las derivadas normales, nada más que este símbolo significa derivada parcial. ¿Qué quiere decir eso? Bien, lo que quiere decir es que voy a derivar únicamente respecto a la variable que me están poniendo abajo. Por ejemplo, si yo quiero sacar la derivada parcial de f respecto de x, todo lo demás que no sea x va a tener que ser constante. Observen, en el primer caso, si x es variable, este sería una constante y este sería una constante. Aquí sería constante y sería constante. Esto que está aquí es una variable y todo esto de aquí sería una constante. Entonces, recordemos de las fórmulas que si nosotros tenemos la derivada de una constante por una variable, por ejemplo, respecto de x, ¿qué es lo que se hace? Bien, pues se pone la constante y se deriva la variable respecto de x. Eso es lo que tendríamos que hacer, como lo hacíamos normal con las derivadas. Entonces, observemos. Para el primer ejercicio, está diciendo que es la parcial de la función respecto de x. Es decir, tomo a x como variable y lo demás lo dejo constante. Como este es constante y este es constante, entonces lo pongo al inicio por la fórmula. Entonces me quedaría 2y cuadrada, que es mi constante. Y únicamente voy a derivar a mi variable, que sería x cúbica. Y la derivada de x cúbica pues es 3x cuadrada. Sigo con el otro, constante y constante. Entonces los pongo 3y y derivo a mi variable, que sería la derivada de x. Mi derivada de x da 1. Aquí me quedaría constante por variable. Entonces igual pongo la constante y voy a derivar a mi variable respecto a x. En este caso derivo a x respecto a x, por eso me da 1. Y esto sería menos 0 más 0. ¿Por qué? Porque es la derivada de una constante, todo eso es una constante, y por acá también derivada de otra constante. Ya simplemente yo reacomodo. Serían 2 por 3, daría 6, y cuadrada, x cuadrada. Bueno, lo voy a acomodar, 6x cuadrada, y cuadrada, más, multiplico este, me da 3y, más 4. Y esta que está aquí es la parcial de f respecto de x, ¿ok? Vamos ahora a sacar la parcial de f, pero respecto a y. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Ahora voy a decir que mi variable es y y que mi constante sería entonces todo lo que no sea y. Entonces, si yo voy a sacar a la derivada parcial de la función respecto de y, entonces, ¿quiénes son las constantes? Pues este es constante, este es constante, este es variable, este que está aquí es constante, esto es variable, esto es constante, esto es constante, este es variable y este es constante. ¿Sí? Recuerden, las que son constantes son fácil, todas las que no son variables, en este caso, todas las que no son y, porque en este momento estoy derivando de forma parcial, pero respecto a y. Entonces, aplico la misma fórmula, constante por variable. Sería poner la constante, que es 2x cúbica, y derivo mi variable. ¿Cuál sería la derivada de y cuadrada respecto a y? Bueno, esto es 2y. Más, pongo mi constante, y derivo mi variable, que vale 1. Más, la derivada de una constante da 0, menos constante por variable. Sería poner el 5 y derivar a y respecto a y. Y más la derivada de 8. Simplemente aquí, reacomodando términos y simplificando, me quedará que la parcial de la función respecto a y sería 2 por 2, 4, x cúbica y, más 3x por 1,
3x menos 5 por 1, que es 5. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Voy a poner más ejercicios también explicando cómo sacar las derivadas parciales de diferentes funciones, tanto respecto a x como respecto a y, o de diferentes. Bueno, nos vemos en la próxima.